padre? ¿Y este quién es? ¿Y qué nos ha traído a Ciudad Real después de tantos siglos? Es Alfonso. Yo os he convocado aquí para conmemorar el sexto centenario de la concesión del título de ciudad a Villarreal, convirtiéndola así en Ciudad Real. Como premio a la valentía de sus milicias, pues participaron en el rescate de mi tremendo secuestro. Ciudad Real está totalmente irreconocible, sin los torreones ni las murallas que mandé construir. ¿Era la ciudad de las tres culturas? Gracias a la Santa Inquisición, pude hacer de esta ciudad una ciudad cristiana, sin musulmanes ni judíos. Ahora su extensión va más allá de esta puerta, la de Toledo. ¿Y qué será de su Alcázar Real? Hoy lo veremos. Bueno, o lo que queda de él. Han cambiado mucho los tiempos, Isabel. Hoy tienen universidad y trenes de alta velocidad y aeropuerto. Pero aún conservan muchas cosas todavía. La Basílica Catedral, San Pedro, Santiago. Ah, y la casa de tu gran capitán, Hernán Pérez del Pulgar. ¿Y quién reina en la ciudad? Una mujer. Bueno, dos. ¿Dos? ¿Dos mujeres comparten el mando de la ciudad? Exacto. A mí me parece muy acertado. Pero, si no es un rey y su reina, ¿qué puede ser? ¿Dos reinas? Yo qué sé. Debemos saber con quién nos encontraremos cuando bajemos de aquí. Pues es lo mismo que tú. No tengo ni idea. Pues dime tú qué pintamos aquí en esta época de la historia. ¿Te parece poco, Isabel? Tú dotaste a esta ciudad de casa ayuntamiento. Alfonso el Sabio es su fundador. Y yo le doté del título de ciudad y privilegios. En eso llevas razón. Sin nosotros esto no existiría. Pero por Dios, la Santa Madre Iglesia, ¿pero cuándo van a venir a por nosotros? Serenidad, majestad, serenidad. Que una comitiva vendrá en nuestra búsqueda. Las oigo avanzar. Pero, ¿por qué llevan el rostro oculto, que parecen verdugos? Hay una pandemia. Ay, ¿no será peste negra? No. ¿Viruela? SARS-CoV-2. Eso no es cristiano. Va de retro. Coronavirus. Nombre científico. Ay, claro, claro, por eso nos tienen aquí aislados. Pero yo quiero guardarme de aquí. Hace bastante frío, no es un sitio conveniente para reyes como nosotros. Ni que lo diga. Voy a ver. Pues esta que nos encontramos aquí es la Puerta de Toledo, Monumento Nacional de Ciudad Real. ¡Eh! ¿Alguien puede enviarnos un carruaje? Ni caso, qué barbaridad. Por favor, Alfonso, vuelve aquí. No des más el espectáculo, que alguien bajo esta trampilla habrá. ¡Entre! Alcaldesa, ha llegado su majestad. ¿Hágale pasar? ¡Vaya sueño! ¿Majestad? Sí, adelante. Alcaldesa, es el acto de celebración del sexto centenario. Muy bien. Vamos allá. ¿Había una teatralización en el programa de hoy? No, nosotros no hemos contratado nada. ¿Y esos actores? Pues es extraño. Parecen Juan II, Alfonso X el Sabio y la reina Isabel la Católica, que no estaba avisada de ello, ¿eh? Pero mira, si se marchan... Acabo de tener un déjà vu. Sí, yo también he soñado con esto. Es extraordinario. Es que sin ellos, sin sus influencias, esta ciudad no hubiera llegado hasta aquí. Es increíble cómo su legado histórico real la ha orientado hacia nuestro futuro, una ciudad moderna y sostenible.